¿Has escuchado el nombre de Atitalaquia? A través de los siglos, Atitalaquia ha sido hogar de grandes historias. La riqueza de nuestro pasado inspira a nuestra generación a preguntarse ¿cuál es el sentido de nuestra historia? Para conocer la historia de Atitalaquia, las imágenes son una manera de poder hacerlo. Sin embargo, el vivir y descubrir nuestro municipio es una experiencia indescriptible. Existen lugares mágicos donde la tierra no se mide por su superficie, se mide por vivencias que se quedan tatuadas en lo más profundo del alma. Se mide por el tiempo, tiempo sin memoria, pero con mucha historia. Se mide por las veces que se suspira al asombro de su belleza. Cielos bañados en oro que se entregan poco a poco a la inmensidad de la noche bañada en plata. Montañas que tocan los cielos coronando las cimas con las nubes para unir el paraíso con el eterno. Lugar donde se resume el agua, fundada en 1116, que a través de sus vestigios arqueológicos y sus haciendas sigue siendo un misterio. Atitalaquia, pintura que respira y huele a campo, tierra fértil que da vida, sabia, generosa con majestuosas áreas verdes aterciopeladas con árboles y arbustos de maderas hermosas que trascienden en música para ser escuchados y eternos. Aire que acaricia como llegando a casa, música capeada en sabores con aromas frescos, alegría y esperanza. Que revive muertos y alimenta el espíritu. Tradiciones vestidas de colores que si fueran flores serían las mejores. Atitalaquia, lugar de atracción industrial que genera empleo y derrame económico en cada rincón del municipio. Atitalaquia, cuna de grandes personajes, como la Güera Rodríguez, impulsora del movimiento de independencia. José Julián Jubera, gobernador de Querétaro en doble ocasión. Y Fray Diego de Rodríguez, monje matemático, que dejaron historia en las páginas blancas de nuestro Atitalaquia, con poetas, cantantes y pintores que se dan en México de mis amores. Bailarines y danzantes cayendo del cielo como quetzales que celebran la vida, que defienden su cultura, que guardan celoso su fe. Porque Hidalgo es un viaje extraordinario. La iglesia de San Miguel Arcángel se edificó en tiempos de la conquista y se erigió en parroquia en 1663,
en la portada de la iglesia de estilo barroco churrigueresco, se pueden apreciar nichos y estatuas de santos, entre ellos las de San Miguel Arcángel, patrono del lugar. Atitalaquia, lugar de historia y tradición. Conócela y sé parte de ella.